¿Cómo abrir una cuenta en Chase Bank Online? Requisitos para el banco Chase en español. En este video, te presentamos a Chase Bank, una de las instituciones financieras más influyentes de Estados Unidos, que ha simplificado el proceso de apertura de cuentas en línea. Descubrirás los requisitos y documentos necesarios para abrir una cuenta en Chase Bank, así como los beneficios que podrían transformar tu gestión financiera. Además, proporcionaremos información relevante para aquellos que son extranjeros. Comencemos. Requisitos y documentación para ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Si eres ciudadano estadounidense y estás considerando abrir una cuenta en Chase Bank, hay algunos puntos clave que necesitas tener en cuenta. En primer lugar, debes ser ciudadano de los Estados Unidos para poder ser elegible para abrir una cuenta. Esto asegura tu identidad y tu derecho de acceso a los servicios bancarios en el país. Además, se requiere que tengas una tarjeta de seguro social. Esta tarjeta es fundamental, ya que no solo verifica tu identidad, sino que también es un requisito estándar para abrir una cuenta en Chase Bank. Otro aspecto importante es proporcionar información de contacto válida. Esto incluye tu dirección actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Estos detalles son cruciales para que el banco pueda comunicarse contigo y mantener tus registros actualizados. Por último, necesitarás contar con los fondos necesarios para abrir la cuenta. Esto implica tener el dinero disponible para realizar el depósito inicial requerido por el banco, que puede variar según el tipo de cuenta que elijas. Más adelante, te estaremos mostrando cuáles son los diferentes tipos de cuentas. Documentación para ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la documentación necesaria para la apertura de la cuenta, necesitarás dos documentos de identificación con foto, como tu licencia de conducir o tu pasaporte vigente. Además, también se te pedirá que proporciones documentos que demuestren tu domicilio, como una factura reciente de servicios públicos o un contrato de alquiler a tu nombre. Y, por supuesto, no te olvides de tener los fondos necesarios disponibles para abrir la cuenta. Para los extranjeros que deseen abrir una cuenta en Chase Bank, hay algunos aspectos adicionales que debes tener en cuenta. Aunque Chase Bank permite la apertura de cuentas para extranjeros, hay ciertas restricciones y requisitos adicionales a considerar. En primer lugar, se requiere que seas residente permanente en los Estados Unidos, lo que implica tener una green card. Además, deberás presentar un pasaporte vigente, que es fundamental para verificar tu identidad. También es posible que necesites un número de seguro social o un número de identificación del contribuyente individual, dependiendo de tu situación fiscal, y, por supuesto, asegúrate de tener una dirección verificable en el país y los fondos necesarios para abrir la cuenta y mantenerla activa. Documentación para extranjeros. En cuanto a la documentación necesaria, se te pedirá que proporciones dos documentos de identificación con foto, como tu licencia de conducir o tu pasaporte vigente. Además, también puedes presentar una identificación consular o un certificado de nacimiento para confirmar tu identidad. Al igual que para los ciudadanos estadounidenses, también se requieren documentos que demuestren tu domicilio en los Estados Unidos. Y, por último, asegúrate de tener los fondos necesarios disponibles para abrir la cuenta. ¿Cómo abrir una cuenta en Chase Bank de manera online? Los pasos para hacerlo son los siguientes. Paso 1. Accede al sitio web de Chase Bank. Primero, abre tu navegador web y dirígete al sitio oficial de Chase Bank. Una vez allí, busca la sección que te permita abrir una cuenta en línea. Paso 2. Elige el tipo de cuenta que desees abrir. Chase Bank ofrece una variedad de opciones de cuentas bancarias. Paso 3. Ingresa tus datos personales, información de domicilio y de contacto. Completa el formulario en línea con tus datos personales, incluyendo tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguro social, si eres residente de Estados Unidos, dirección postal y número de teléfono. Paso 4. Realiza la transferencia de fondos a tu nueva cuenta. Una vez que hayas completado el formulario y hayas revisado toda la información, llega el momento de financiar tu nueva cuenta. Chase Bank te permitirá transferir fondos desde una cuenta bancaria existente en otro banco o mediante un depósito en línea desde tu cuenta actual. Paso 5. Espera confirmación de aceptación de tu solicitud. Después de enviar tu solicitud en línea y realizar la transferencia de fondos, deberás esperar a recibir una confirmación de aceptación por parte de Chase Bank. Esto puede tardar algunos días hábiles mientras se procesa tu solicitud y se verifica la información proporcionada. Una vez que tu solicitud haya sido aprobada y tu cuenta esté activa, recibirás información adicional sobre cómo acceder a tus servicios bancarios en línea, configurar la banca móvil y realizar otras actividades relacionadas con la gestión de tu cuenta. Estos son los beneficios que puedes obtener al abrir una cuenta en este banco. Variedad de productos y servicios. Chase Bank ofrece una amplia gama de productos bancarios, ya sea que estés buscando una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito o servicios de inversión. Posibilidad de exoneración de comisiones de mantenimiento.
Esto puede representar un ahorro significativo para los clientes que cumplan con ciertos requisitos, como mantener un saldo mínimo o realizar un número mínimo de transacciones mensuales. Programas de recompensa. Estos pueden incluir puntos por compras realizadas con tarjetas de crédito, bonificaciones por abrir nuevas cuentas o programas de devolución de efectivo. Protección del FDIC. Al ser miembro del Federal Deposit Insurance Corporation, Chase Bank garantiza que los depósitos de sus clientes estén asegurados hasta cierto límite en caso de cualquier eventualidad o quiebra del banco. Amplia red de sucursales. Con más de 5.000 sucursales en todo el país, Chase Bank ofrece una amplia cobertura geográfica. Plataforma tecnológica avanzada. Permite a los clientes acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias de manera fácil y conveniente a través de la banca en línea y la aplicación móvil. Banca en línea fácil de usar. Es intuitiva y fácil de usar, lo que permite a los clientes realizar transacciones, pagar facturas, transferir fondos y administrar sus finanzas de manera eficiente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ausencia de comisiones de apertura. Una ventaja adicional es que Chase Bank no cobra comisiones de apertura para las cuentas nuevas, lo que hace que sea más accesible para los clientes comenzar a utilizar sus servicios financieros. Chase Bank ofrece una variedad de cuentas de ahorro y corriente diseñadas para satisfacer diversas necesidades financieras. Entre las opciones de ahorro, se encuentra Chase Savings, una popular cuenta con una tasa de interés fija y un saldo diario mínimo de $300. Para aquellos que buscan una opción más robusta, está Chase Premier Savings, que requiere un saldo diario de $1,500 y se puede combinar con cuentas de cheques. En cuanto a las cuentas corrientes, Chase ofrece una gama de opciones para diferentes situaciones. Chase Total Checking es ideal para aquellos que necesitan hacer pagos y acceder rápidamente al efectivo, con la posibilidad de realizar depósitos electrónicos de $500 o más. Por otro lado, Chase Secure Banking ofrece pagos de facturas y envío de dinero con cargos mínimos, mientras que Chase Premier Plus Checking funciona como una cuenta corriente estándar con intereses y ahorro en cargos de cajeros automáticos. Para estudiantes universitarios entre 17 y 24 años, Chase ofrece la cuenta Chase College Checking, que no tiene cargo mensual mientras sigan estudiando. Para estudiantes más jóvenes, la cuenta Chase High School Checking está diseñada para enseñar sobre ahorro y gestión financiera. Incluso hay una opción para niños de 6 a 17 años, llamada Chase First Banking, que ofrece control parental y enseña sobre ahorro y banca. Para aquellos con un saldo promedio diario más alto, Chase Sapphire Checking ofrece beneficios adicionales y no tiene comisiones en algunas transacciones. Finalmente, para aquellos que desean ahorrar una cantidad específica por un tiempo determinado, el certificado de depósito Chase ofrece tasas de interés fijas y plazos flexibles de 1 a 120 meses. Recuerda revisar regularmente tu cuenta bancaria en línea para realizar un seguimiento de tus transacciones, verificar saldos y mantener un control financiero adecuado. ¿Te ha gustado esta información? Por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.